Comenzamos nuestro recorrido por la categoría B. La goleada de Progreso 7-1 sobre Tiro Federal abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo con este remate Joaquín Ence. A los 6, nuevamente Ence de cabeza peinando en el primer palo. A los 12 minutos, el centro de Nicolás Duflo, el cabezazo de Rodrigo Lucero. A los 33 llegaría el cuarto, el centro de Claudio Sotomayor, cabezazo de Lucero. Y antes de concluir la primera parte llegaría el quinto de Progreso. No puede controlar el defensor, le queda a Nicolás Duflo el centro, error del arquero Patricio Musso y el gol es de Brian Lugo. Así terminó el primer tiempo. En el complemento a los 17 nuevamente Rodrigo Lucero y a los 20... llegaría tras esta habilitación de Brian Gauna, el séptimo de Progreso, el cuarto personal de Lucero. El descuento para Tiro Federal a los 43 del segundo tiempo. Llega el gol que le permite a Luciano Torres anotar el tanto del honor. El clásico de la Ruta 3 Norte ganaba Defensores de San Antonio de Litín con gol de Mateo Giachero. Empató Federico Totis. Y Guillermo Heredia le dio la victoria a Luro sobre el conjunto de San Antonio de Litín. Nos vamos a Marcos Juárez, el triunfo de Argentino sobre el Deportivo Leones. Fabricio Núñez Lozano marcó el 1-0. Empató con este golazo Lisandro Ibáñez para el Triguero. Y luego de tiro libre, Emanuel Bersano, pelota que se desvía en un jugador de Leones para el triunfo albirrojo. Primera victoria de Defensores de Juventud como visitante fue en Ballesteros. A los 7 minutos, Ariel Meléndez de cabeza. A los 32, Facundo Suárez. En el segundo tiempo, cuando Talleres jugaba con 10 por la expulsión de Raba, 16 minutos del complemento Tadeo Alviero para el descuento. Complejo le ganó a Bel 3-0. Natalio Salas a los 43 del primer tiempo abrió el marcador. En el complemento a los 21 llegaría el segundo, Almada, el remate de Benjamín Bermúdez que tapó de Cándido y Germán Almada estableció el 2-0. A los 43 se terminaba el partido, error en el despeje de Agustín Ricaño, habilitación para Santiago Brizuela, 3-0 ganó Complejo. Nos vamos a San Marcos, 9 minutos del segundo tiempo, tiro libre de Tío Bustos. El gol de Jonathan Rodríguez, Defensores, abría el marcador ante San Martín. A los 16, siempre en el complemento, llegaría el segundo. Uno de los mejores goles de la fecha. La definición nuevamente de Jonathan Rodríguez. Comenzaba Defensores a asegurar los 3 puntos. Aumentó de penal Juan de Petris, el capitán del Tordo. Se terminaba el partido. Y llegaría el cuarto, definición de Joaquín Javier Bustos. Y en la reposición, en la reanudación del juego, San Martín tuvo su gol. La jugada para Alejandro Vargas, tapó el arquero de Giorgi, Cagliero, Thaler, que entrega mal, Gino Fabián. Para Paolo Arvarelo y el remate al primer palo. Fue final 4-1, le ganó Defensores a San Martín. En Monteboy, Agustín Macera de penal abrió el marcador para San Carlos. Cuando se terminaba el primer tiempo, llegó el empate del conjunto tricolor. El tiro libre de Guillermo Bustos, que se desvía en la barrera y con Pagnuzzi. Establece la igualdad, pero había tiempo para más en la primera parte. Macera nuevamente, ahora de tiro libre. Estableció el 2-1 y a los 27 del complemento recupera esa pelota Díaz y Casa Lánguida marcó el 2-2, empate en el estadio Héctor Serra.